Edición, ahí recién te escuchaba, la verdad que contentos después bueno, de los 2 años que tuvimos un poco guardados en cuanto a lo que son los eventos. El año pasado volvimos con un aforo reducido, como se permitía, y este año, por suerte, volvemos a este formato original que tanta alegría nos dio y que se fue instalando en la ciudad, un evento tan lindo que se desarrolla este año en 3 hoteles. Que van a ser el Hotel Playas, el Hotel Savoia y el Hotel Ville Saint-Germain, en donde todos los años elegimos una temática. Este año va a ser el recuerdo de los años 60, 70 y 80, así que cada hotel va a estar como ambientado y también las actividades que se generen van a ser relacionadas justamente a la época que les tocó. Así Bueno, que la la verdad que. música tiene mucho que ver Sí, entonces claro. en esta noche, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Vamos a tener música, vamos a tener baile, va a haber también artistas plásticos. Bueno, vamos a tener muchos, como te decía antes, muchos recuerdos y que seguramente cada uno de los que visite los hoteles les va a pegar por algún lado, ¿no? Te puedo nombrar, no sé, Satiricón, Epa. vamos a tener, vamos a recordar también lo que eran los discos, con los tocadiscos, vamos a tener Sandro. Bueno, va a haber muchas cosas que seguramente en nuestras infancias fuimos viviendo y cada uno va a tener un recuerdo Sí, formado de sí. eso. Así que Me está interesa la bueno. disco de los 80, ¿eh? De Epa, los años mira, 80. ¿Eh? Bueno, eso va a ser el gran cierre, la disco de los 80, así que imagínate. Digo, porque hay mucho material de la disco de los 80. Sí, Fueron una década claro. gloriosa para la música. Totalmente, totalmente. Y eso va a estar también, como te decía, recreado. Los 80 va a ser en Cariló, que va a ser el cierre, digamos, de esta fiesta o de este evento. Así que invitamos a todos, obviamente, porque la vez pasada me preguntaban, ¿podemos ir luqueados? Obvio que sí, también pueden ir Claro, claro, luqueados para claro. bailar. Claro, La idea claro. es que en cada hotel se genere un ambiente diferente, una fiesta diferente. Y en los años 80, obviamente con la capacidad limitada que tiene cada hotel, poder disfrutar ya todos ahí Claro, bailando si hace una linda frío, por música con un buen ejemplo, DJ. Edu, si Sí, hace frío, por sí. ejemplo, para los varones, bastón ancho, El pantalón. corduroy, bastón ancho. Tienen que Claro. los varones tenemos que llevar pantalones Oxford. Oxford, Bastón. exacto, Y exacto. de Bueno, claro, de ahí se nos corduroy, mezcla un es poco los verdad. 70 también, ¿eh? Y el pelo afro. También, viste, bueno, está todo muy, muy ligado Bueno, esas épocas. y cuántas cuántos recuerdos para los pinamarenses de antaño, de célebres que visitaban Pinamar como uno más y se incorporaban en los veranos, Total. supongo que habrá una recordación también de estas figuras, ¿no? Un Exactamente, Sandrini, exactamente. tanta gente que nos visitaba de importancia, ¿no? En el Va, mundo va, vamos a artístico. tener. Exacto, bueno, el mundo artístico, los años dorados, creo, del cine argentino, fue como Pinamar, era muy elegido principalmente para vacacionar, para descansar por los grandes artistas. Bueno, recordamos las casas que están acá todavía en donde ellos paraban y demás, así que va a tener seguramente, como decías vos, un apartado ahí para recordarlos. Bien, Bueno, bien. estamos hablando del 12 de noviembre. O sea, es el otro finde, 12 de no noviembre. este, sino el que viene. Exacto, Sábado. el otro finde, sábado 12 de noviembre, a partir de las 19 horas, ¿Y qué es un como te ratito en decía cada antes. uno? Sí, en realidad es un rato, Un porque rato, bueno. arrancamos a las 7 de la tarde en el Hotel Playas, va a haber intervenciones durante cada media hora, pero también va a haber instalaciones que quedan ahí, como por ejemplo, lo que te decía de las muestras fotográficas. Sí. Artistas pintando en vivo o muestras de cuadros. Eso va a quedar ahí ya desde las 7 de la tarde, pero después cada media hora van a tener intervenciones con actores, va a haber bailarines, después va a haber músicos y así se va a ir sucediendo en todos los hoteles, ¿sí? Arrancamos, como te decía, en el Playas, que el Playas va a partir de las 19 horas, después el Savoy arranca alrededor de las 20, 30, 21 horas. Y el Saint Germain ya arrancamos a partir de las Yo le 21:30. respondo, Eduardo, yo le respondo a Raúl, sí, la idea es ir un rato a cada hotel, Sí, entonces vas viendo todas pero las podés temáticas y quedarte, podés digamos. quedarte si Claro, querés. claro, claro. Sí, claro. Aparte, cada hotel seguramente va a tener su propuesta
hasta gastronómicas que pueden sí. tomar. Por ejemplo, cuando hablo con vos me viene a la cabeza llegar una noche de verano, yo vivía en General Madariaga, sí. junto con unos amigos, dijimos, vamos a Pinamar a ver cómo está la costa, y éramos un grupo que andábamos en moto, entonces vinimos, y cuando entramos nos encontramos a una banda y nos quedamos escuchándola, Alejandro Lerner. Bueno, en vivo, gratis, cuando era, en sus ¿no? comienzos. Y sí, claro. En sus claro, comienzos, Alejandro, bueno. Alejandro eligió mucho también estos pagos. Así que, de esos bueno, eso es ejemplos que, hay miles, ¿no? Exactamente. Bueno, si bien no tenemos a Alejandro Lerner en esta oportunidad, pero sí va a haber músicos muy muy buenos de la ciudad y también regionales. Y ese justamente es el espíritu, Raúl, que vos bien. Llegues al hotel y digas, che, a ver, uy, me encontré con una banda que está tocando música de los 80. Bien. Y eso es un poco. Se van a ir encontrando. Eduardo, aprovechamos para consultarte. Se abrió una convocatoria para artistas callejeros y, bueno, hay una posibilidad de acercarse a aquel que haga sí. distinta actividad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esto porque todo el tiempo recibimos propuestas de, más que nada, de gente que quiere venir en la temporada. Así que es un mail que nosotros estamos recibiendo ahí todas las propuestas y ya después nos ponemos en contacto con ellos, que es cultura@pinamar.gob.ar. Ahí nos pueden mandar toda la propuesta y nosotros ya directamente los contactamos para empezar a cranear y a armar un poco lo que se van a hacer los escenarios al aire libre. Bien, esto para, bueno, Valeria, Pinamar, Ostende, donde se armen. Exactamente, exactamente. Sí, por ordenanza hay lugares fijos. Sí. Y después, bueno, obviamente ahí vamos armando toda la grilla para más que nada, para que no se pisen y que la gente también pueda disfrutar de variedad. Claro, o sea, ¿y van a, se les brinda algún beneficio especial para aquellos que se registren? Mira, principalmente es el uso del espacio y después desde la Secretaría está la difusión y también el acompañamiento con lo que son algo de iluminación, claro. sonido cuando lo necesitan claro, y demás. Claro, bien, perfecto. Sí, porque hay cuestiones que son mínimas para uno que vive todo el año, pero llega el músico, se encuentra y dice, no me presta el sí. enchufe para poner una larga y para poder conectar mi equipo. Exactamente. O sea, tiene que lidiar con todas esas cosas cuando por ahí detrás sí, puede estar la estructura municipal, ¿no? Haciéndolo. Sí, claro, exactamente. Bien. En eso estamos ahí acompañando. Bien, bien. Perfecto. Bueno, entonces lo que se viene es la noche de los hoteles. ¿Eh? El otro fin de. Exactamente, el 12 y el 13... Para los trasnochados, los esperamos para festejar el Día de la Tradición. Ah, hay actividad. ¿Qué se viene, Eduardo? Vamos a tener agrupaciones folclóricas. Bueno, va a estar, obviamente, también el Centro Tradicionalista acompañando. Principalmente es para que ellos también puedan generar un recurso económico con los puestos que van a poner de venta de bueno, obviamente, de comida, claro. Y después va a haber baile, va a haber música en vivo. Eso va a ser en la plaza que queda en Mar de Ostende, ahí en Avenida Central y Corso Elegancia. Central y Corso Elegancia. Bueno, bien. Eso el 13 entonces, 13 de noviembre. Eso el 13, exactamente. Eso durante el día. A partir de las 12, exactamente, a partir de las 12 del mediodía. Perfecto. Es una linda plaza que, bueno, ya este año hicimos ahí el primer Pinamar Danza. Que fue re lindo, la verdad que se llenó la plaza y es una placita muy muy linda que está bueno también que vaya recobrando vida para todo el barrio. Muy bien, así es. Eduardo, gracias por atendernos. Chicos, a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, ahí está.